suena de justicia. ¿Por qué suena de justicia? Están en la cárcel. Badira laureun dama bostegun Altsasuko hiru gazteak kartzelaren amezaiztotik esnatu ezin direla. Altsasuko gertakizuna herriak bizi duen salbuespen juridikoaren beste adibide garbi bat besterik ez da. Legea injustizia bihurtuz eta estatuko makinaria guztia errugabeak errudunak bihurtu nahian. Hortan datza gure lana, injustiziak kaleratzean, salatzean, sozializatzean eta familiek bizi duten sufrimendua agerian jartzea. Altsasukoak aske. La indefensión es total. Esta es una batalla de David contra Goliat. Así será el juicio contra los jóvenes de Altsasu. Poco falta para el pitido inicial. Ya vemos que la Audiencia Nacional se quiere asegurar el resultado final para que los tres puntos se queden en casa. Yadur, Jokin y Ollán en la cárcel. Y estamos hablando de condenas de 50 y 60 años de prisión. Toda una ironía cuando nos hablan de Estado de Derecho, proporcionalidad en las penas, igualdad, derecho a un juicio justo, etc. ¿Y qué podemos hacer ante este despropósito? Poco a nivel jurídico, visto lo visto, pero mucho en lo político y en lo emocional. Salir a la calle, convencer a quienes todavía no quieren ver, denunciar esta injusticia y apoyar, arropar, abrazar y acompañar a las familias y a los jóvenes, porque este partido hay que ganarlo. Altsasukoak aske. Altsasukoak askatu. Altsasukoak askatu.